Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están listos y listas para la sesión de hoy? Les mandé un archivo en el WhatsApp. ¿Me confirman si lo han chequeado y lo, lo recibieron? ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Porque eh, no oigo nada de parte de ustedes. Sí se escucha bien y sí lo recibimos. Bueno, lo ah, recibí. Ok. Bueno, vamos a, a iniciar, ¿verdad? Lo que es la sesión. Eh, pues hoy vamos a ver un tema que realmente se ocupa bastante, es bastante útil. Algunas personas lo hacen de otra manera, pero lo hacen así eh, por referencia, ¿verdad? Y, y es bastante útil, mira, cuando uno trabaja datos, eh, consolida y todo, este... Más vale saber hacer las cosas de la manera más idónea ¿verdad? para ocupar el tiempo. Bueno, mira, eh, hay un archivo que eh, podría tener varias fichas. ¿verdad? Cuando digo archivo es un libro de Excel, ¿verdad? Podría tener varias fichas. Mira, por ejemplo, este tiene las ventas de enero, de enero, ¿verdad? Y este lo tiene por semana, semana uno y todas las ventas de ciertos productos, ¿verdad? Y por día, mira, te lo van dando por día, ¿verdad? El mouse, el día lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ok, y la semana es de lunes a sábado. Y totaliza la semana, esa es la primera semana. Luego, pues la segunda semana tiene el mismo formato, el mismo archivo, lo único que va cambiando son las ventas, ¿verdad? En, eh, no unidades, sino que dinero, ¿verdad? Y semana tres, semana cuatro. Ok, este, en la semana 5 hay una variante, mira, no hay semana 5, sino que eh, se determina trabajar el último domingo de, de enero. Por eso es que esto se se, se tocaría independientemente. Pero bueno, vamos a hablar desde la semana 1 hasta la 4, que son semanas completas y por lo tanto eh, nos piden consolidar. ¿Ya? Entonces, el tema que vamos a ver ahora. En la plataforma, pues está tipificado como consolidación de datos. ¿verdad? Y pues así, así eh, es lo que vamos a aprender ahora. ¿ya? Entonces, venís y vas a ver. Eh, les comento que hoy terminamos eh, la tercera semana, ¿verdad? Jueves. Mañana no hay conexión, recuerden, no hay conexión. Entonces, eh, nos quedaría viendo las secciones, miren, solo la última semana. La otra semana terminamos, ¿verdad? Y se terminaría con lo que es tablas dinámicas y otras cuestiones pero es importante hacer los laboratorios. De aquí va a tener viernes, sábado y domingo para hacer laboratorios y practicar, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo al... Daniel, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Mire, ¿será que podría ayudarme con algo? Fíjese que yo ayer estuve viendo el video, la información del tema del de, día de ahora. Pero el video que me, a mí me apareció, no sé si a los demás les aparece así, es el video del día lunes directamente. Cuando dice video es la clase. O... Es correcto, el video que siempre ponen después de la, la lectura, el donde aparece el objetivo de la lección, después ve el, el, el video y después el laboratorio. El video de, de la sesión del tema de ahora aparece, pero el, del, el video es el de lunes no sé si solo yo lo puedo ver así o los demás también pero se refiere al video este que está acá en la plataforma o a la clase grabada no 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 me refiero al video que está grabado dentro de la plataforma ah, la aula virtual sí no ahí sí es cosa es cosa primero hay que verificar si los demás este le sale lo mismo verdad y la otra es que eh, si está en el agua ahorita, lo más que podemos hacer es eh, decirle de que ese video es, es, es el de lunes. O sea, es un tema diferente, ¿verdad? No está en el tema adecuado. Pero no sé si los demás lo pueden ver, porque eh, ayer, digamos, vengo y este es de seguridad de libros. Dice usted este video, ¿verdad? ¿Este es? Sí. Si yo le doy pucho acá, a play, va a salir eso. ¿No le sale eso? Esto no le sale. No sé, pero yo le estoy viendo que dice ventas de cuadros de semana en enero de 2022. Perdón, ¿no, sé no si está será. compartiendo la pantalla de la aplicación? Eh, ¿Cómo no? Yo, yo siempre trabajo compartiendo lo que es eh, mi escritorio, o sea, toda la pantalla. Vaya, ahorita vengo un video que dice seguridad de libros. Sí. Vaya, entonces este video si lo ponemos es el que va a salir. Estamos. Eh, ya, ahorita lo, lo he verificado y está correcto. Habla... Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas ¿Sí? haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. Vaya, entonces este video es eh, relacionado a la clase de ayer, ¿verdad? Y está correcto. No sé, quizás se habían cruzado ahí algunas cosillas. De todas maneras, ese video tutorial habla de lo mismo que vimos en la clase, ¿verdad? Quizás habría que cerrar la plataforma y volverla a entrar. Eh, todo o quizás le estaban dando mantenimiento y los leaks estaban equivocados en el momento. Pero ahorita está funcionando bien. ¿Estamos? Bueno. Voy a reiniciar mi, mi plataforma porque me iba a aparecer el de lunes. Ahí en esta semana el que usted tiene ahí a mí me parecía pero el video de lunes. Pero voy a reiniciar entonces la Re plataforma y, yo. Revise porque ahorita a mí me sale eh, un par de ocasiones podría a mí me ha salido en otros videos. ¿ah? cuando lo escucho aquí me sale otra cosa. Lo que hago yo es cerrar todo y volver a abrir. Bueno, veamos entonces eh, vamos a tratar del tema de consolidar, ¿verdad? Eh, igual, esto en la plataforma tiene la parte teórica ¿verdad? ahí está lo que, va, lo que te explica eso ustedes lo deben leer porque en, en sí la sesión no es para estar leyendo eso ¿verdad? Eh, eso es parte teórica no, aquí nos vamos directamente a, a la práctica, entonces venís y la consolidación de libros, de qué se trata bueno, se trata de que vas a tener eh, varios hojas eh, en un libro de Excel y a través de las referencias, o sea, de decirle este, lo, en dónde están ciertas cosillas, las vas a unir. Eso tiene la teoría y acá tiene un video, ¿verdad? Este video es en el que yo te mandé dos archivos. Consolidar uno, que es el que te voy a explicar, y Consolidar dos, se parece a este, ¿verdad? Para que lo practiques. Realmente pueden, pueden haber un montón de ejercicios, ¿verdad? y luego de esto uh, le da siguiente y va a tener lo que es la prueba veamos uh, bueno eh, no sé si tiene prueba pero ahí ustedes lo chequean entonces lo que vamos a ver es consolidar libros como te decía tenés en este caso cuatro hojas una por semana de cada mes ya entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a unir ¿verdad? si te das cuenta la plantilla, cuando digo plantilla, es eh, el cuadro de trabajo. Es igual en además, desde la semana 1 hasta la X semana que lleguemos. ¿verdad? Entonces la consolidación va a ser igual, en el sentido que tengo los productos en el mismo orden y eh, pues los días, ¿verdad? Y el total. Entonces acá, si te das cuenta, lo del MAU lo suma en la semana 4, en la 5, porque va sumando los días, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Eh, de preferencia, aquí hay una cosa que se te sugiere en la parte de consolidar, de que eh, deben tener la misma estructura. Ah, la otra es que, eh, pues de cambiar alguna estructura, debes cambiarla en todas, para que siempre sea igual. Y lo que se te dicen acá son los pasos, ¿verdad? Lo más importante es esto, mira, eh, que van a estar en el menú datos y grupo de herramientas y consolidar. De ahí lo demás eh, hay que practicarlo, ¿verdad? Porque ahí están los pasos uno por uno, pero lo vamos a ver en vivo. Acá. Bueno, entonces tenemos enero, semana 1, semana 2 de... S2 quiere decir semana 2, semana 3, semana 4. Esto lo vamos a consolidar aquí, mira, donde dice consolidado de enero. Vaya. Eh, hay dos maneras de consolidar. Bueno, realmente es la misma, pero hay una peculiaridad. La consolidación que vas a hacer, una es solo de valores, o sea, solo consolidas los valores, ¿ya? Si hay un cambio en cualquier hoja que interviene en esa consolidación, el valor consolidado no se actualiza. Vaya, vendiste cuatro semanas y si vendiste... Vendiste 10, 10, 10, 10, o sea, son 40. Si en una semana en vez te corregiste y en vez de vender 10, vendiste 20, no te lo va a corregir, no te va a decir 50, ¿ya? Entonces, una es la consolidación solo de valores, como que venís y haces una sola vez la operación. Esa se llama consolidación de valores. Y la otra es una consolidación que sí actualiza, o sea, es esta vez. A esa se le llama convínculo y si sí, actualiza ya entonces la primera le puedes decir así una actualización de valores sin vínculo y no actualiza simple verdad vamos a aprender a hacer las dos ya vas a ver al final que hay una pequeña peculiaridad en ambas verdad y ahí uno, uno decide que decide que qué es lo que va a ocupar bueno si te das cuenta todas comienzan con la celda A3 mira y terminan en la H15, A3 y H15. Eso sería en diagonal la matriz, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, la consolidación no es necesario que la hagas en A3 y que termine en H15, ¿verdad? O sea, no es necesario exactamente que lo hagas así. Por la consolidación en sí puede llegar a caer en cualquier parte, aquí, mira, o aquí, ¿verdad? ¿Ya? Lo que pasa es que por efecto de pantalla yo la voy a dejar a... Acá, cerca, ¿verdad? Para que eh, se vea aquí. Pero la consolidación en el fondo la puedes ir a ubicar en cualquier parte, ¿estamos? Bueno, entonces yo voy a dejar caer mi consolidación desde el A3 en adelante hasta donde llegue. ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Primero... Bueno, acá eh, esto de, del zoom... Mmm, eh, lo voy a apartar vaya lo primero que vamos a hacer entonces es identificar las hojas que vamos a consolidar uno dos tres cuatro perfecto bueno entonces vamos a hacer una consolidación de cuatro hojas sin vínculo entonces eso es venirse a el menú datos ya te vas al menú datos te vas aquí mira a consolidar ya y ahí estás ocupando la herramienta de datos y la de consolidar clic en consolidar podés hacer consolidaciones este es el cuadrito de configuración, para configuración de consolidar puedes hacer operaciones de suma suma es totales sumarizar totalizar ya la operación básica para totalizar o consolidar es suma si no quieres sumar si solo quieres hacer recuentos o sea cuánta un conteo es recuento si quieres hacer una consolidación y sacar en vez de recuento suma un promedio promedio valor máximo valor mínimo ¿verdad? y eh, las demás verdad pero esas eh, son un poco estadísticas entonces ahí vas a cambiar acá la operación por default de suma porque voy a hacer una consolidación entonces va a sumar eh, hoja 1 2 3 cuatro ¿verdad? vaya si te das cuenta abajo están las referencias ¿verdad? de la última consolidación hecha en este caso, la voy a borrar. Entonces, para borrar una hoja con, de, que he marcado con, que interviene dentro de la consolidación, le doy clic y le digo eliminar. ¿verdad? Y así ve. Va enero, semana 1, y le digo ya quítelo. Enero, semana 2, quítelo. Semana 3 y semana 4. Entonces los quita, ¿verdad? Entonces vas a tener limpio tu consolidación. Vaya, voy a cerrar. No consolide nada porque no marque nada. Te vas a, a colocar en la celda de donde querés que comiencen a aparecer las consolidaciones y le vas a decir datos, consolidar. Y te sale esto. Como te están pidiendo suma, la vas a dejar ahí. Y vas a buscar tu primer rango de datos. ¿ya? Tu primer rango de datos que vas a consolidar es eh, enero 1. Entonces venís y te puedes ir a cámara. Le das clic acá en esta flechita. Contra ese eso o de una vez te vas a hoja 1 Mira yo te sugiero que consolides en orden verdad de 1 2 o sea primera hoja segunda hoja tercera cuarta al final da lo mismo si las hago en desorden verdad pero no es correcto te puedes confundir o sea yo comienzo de el primero hacia el último hay alguien que podría comenzar del último al primero te sugiero siempre llevar un orden le das clic mira acá entonces arriba lo que se está formando es una referencia en el fondo. Entonces la referencia es simple y sencillamente marcar la consolidación. Vaya, te voy a explicar algo. Yo voy a consolidar todo el cuadro. ¿Ya? Porque todo el cuadro me sirve, la estructura. Hay gente que podría ir consolidando producto por producto, ¿ya? Entonces, como toda la estructura es igual, voy a consolidar todo el cuadro. Por eso yo voy a marcar todo el área. Marco todo el área, mira. Entonces, el área eh, la marqué, da lo mismo como la marqué, ¿verdad? Si es del del inicio al final o del final al inicio. Al final el, el Excel siempre te pone la celda A como referencia primera y la otra es hasta donde llegue la H. Vaya. Mira, ya la marcaste. Esta referencia la vas a decir que la vas a agregar acá con este botoncito al listado de Hojas o de referencias que va a consolidar. O sea, una es marcarla y otra es decirle agregar. Estamos, vaya, con esto ya tengo la primera hoja, mira, marcada. Entonces ahora me voy a la segunda. Hay alguien que te puede decir que esto lo borras, ¿verdad? Lo borras y te pasas a la segunda. Sí, está bien, se vale, no hay problema, porque la primera ya la agregaste. Entonces en la segunda, te das cuenta, enero, semana 2, marco también todo el área, estoy en la semana 2 mira. mira semana 2, mira, arriba dice semana 2, abajo dice semana 1 entonces semana 2 ahora lo voy a agregar ya y arriba pues eh, yo yo siempre borro por cualquier cosa mira, hoy voy a semana 3, clic semana 3, salto en semana 3, activo la hoja y hoy le digo qué referencia voy a ocupar ¿Qué referencia o referencia? Cualquiera. Como te digo, yo estoy consolidando todo el, el rango de ese dato, todo ese cuadro, ¿verdad? Mira, semana 3, mira. Y le decís agregar. ¿Estamos? Entonces venís y borrás la referencia de arriba, como ya está agregada. Y te vas a semana 4, mira. Semana 4. Y en semana 4 marcas toda la referencia, mira. Semana 4 y le decís agregar, ok, entonces arriba da, si lo borras no hay ningún problema, ya, entonces yo lo estoy borrando para efecto de que ustedes se fijen, bien, entonces venís y arriba marco yo la referencia que quiero y cuando me aseguro que esa es, le digo agregar, me las pasa abajo, abajo ya tengo semana 1, 2, 3, 4, con las referencias adecuadas, o sea, ahí si el cuadro no está en la A3, en un mes no importa cómo lo marcas, pero eso sí, la estructura de los productos debe ser igual. Ya te voy a explicar por qué. Vaya, mira. A la hora de consolidar, vos vas a decirle que marque la fila superior, que son los encabezados, ¿ya? Como, eh, como parámetro para que consolide. Ya te voy a explicar lo demás. Bueno, ahorita le vamos a dar a aceptar y esto me hace una extracción de datos y en el fondo suma. Vaya, mira, estos son los filas superior y esta es la matriz de datos y sumó lo que no se trajo es el nombre de los productos. Esto sería columna izquierda, ¿verdad? Vaya. En el fondo el primer producto ya lo sumó de todas las semanas. ve? Sumó mouse. Vale. Ahora, ¿qué pasa con esta consolidación de datos? En sí es una extracción y una suma, ¿verdad? así consolida. Esta suma comienza en A3. Si yo borro esto, no hay ningún problema. Mira, lo vamos a borrar. ¿Ve? Y si yo me pongo en la B, en cualquier celda que me ponga, y me voy otra vez a datos, consolidar, está guardada la última configuración de consolidar. Y ocupo fila superior. Si le digo hoy aceptar, vuelvo a correr la extracción de datos. Y así sucesivamente te puedes mover en cualquier parte de Excel y él te va a extraer ese rango. Vale, lo borramos. Mira, me voy a poner en A3 otra vez para ver. Vaya, vale, ahora vamos a consolidar y le vamos a decir que ocupe la columna izquierda. La columna izquierda es donde están eh, los títulos de los productos. Bueno. Y le digo aceptar. Y hoy te extrae acá. ¿verdad? Te extrae los productos. Si sí, es verdad, no le pone acá la cabecera de productos. Pero eso es lo de menos. ¿verdad? Lo más difícil ya lo hizo. Así trabaja esto. No te le pone. Entonces, eh, acá te da los días. Acá te da los nombres de los productos. Y esta, tenelo por seguro que es la suma de los productos. Solo te voy a hacer una comprobación por efecto de tiempo. Mira, este lo voy a hacer a través de suma de eh, referencias. Mira, mouse de semana 1, lunes, mouse de semana 2, lunes, mouse de semana 3, de lunes, y mouse de semana 4, de lunes. Vaya, mira. Este 525 es mouse todos los lunes, es igual a esto, dos, mira. Y así, si sumara martes, pero hacerlo con referencias, así en el fondo Excel, esto es lo que hace. Solo que eh, yo marco todo el área y él se encarga de hacer este montón de fórmulas, porque está lo haciendo nosotros, te lo digo que está, está largo, tal vez una vez, ¿verdad? Pero eh, Excel eso hace. Y lo que vos estás viendo acá son fórmulas, mira, pero él en la extracción no te saca fórmula, te saca datos. Vaya, eso es una. Y es verdad, pierde formato. Vaya, como te perdió formato, lo que puedes hacer es que marcas esto, inicio, copiar formato y te baja la de consolidación y aquí le das pegar formato. Vaya, y ahí ya, ya lo tenés, ¿verdad? Incluso con una macro puedes hacer copiar el formato. Vaya, y acá si querés le pones producto. Bueno, entonces esta extracción... Es la extracción sin vínculo, o sea, solo valores. ¿Qué pasa si yo en el mouse, ya te ven, solo voy a corregir un mouse. Semana 1, mouse, acá le pongo 100. Él debe corregir eh, más. ¿Ya? Entonces vengo yo y me voy al último dato y él no corrigió, mira. mira no corrigió. Realmente, eh, voy a hacer algo, voy a darle. Aquí, este, mira, aquí mira. Se sumé los lunes. Él, él es 521 todos los lunes, pero si yo me voy a la semana 1 y en la semana 1 de 11 yo pongo los 100, él debe sumar, no sé, 90 más, quizás, algo así, mira. Él sumó acá, en el que yo acabo de poner, 610, sí, pero en extracción que hizo Excel, no, mira. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué pasa? que eh, tengo que volver a correr esta extracción, vaya, y eso es difícil, no, solo te venís y te pones en la celda adecuada, verdad, datos, consolidar y le decís aceptar, y hoy oh, sí, mira, 610 es igual a 610, vaya, pero si estas, estas, estas correcciones de estar aquí con el mouse cambiando son bastante seguidas, esta extracción está complicada estar haciendo así, verdad, Digamos que corregir una o dos veces no me molestaría, pero corregir 50 veces diarias no lo haría. Tendría que buscar otro método, ¿verdad? Entonces, esta es una consolidación sin valores. no te digo, el formato no cuesta copiarlo y todo, pero no corrige. Ya te lo dije. Por ejemplo, acá llegas a las ventas que eran 11 mouse. Son 521. Y aquí dice 610. La única manera de arreglarlo y no vayas a venir aquí a poner 521, porque el total es el del anterior, ¿verdad? La única manera es volver a correr, consolidar acá, ¿verdad? ¿Verdad? Y me puse en A3 para que sobrescribiera el rango. Entonces, así vas a trabajar, consolidar. Ojo, yo me estoy trayendo todo el cuadro. Ahora, variantes. Esta es la extracción sin valores. Variantes. Fíjate CPU. C.PU tiene el punto y lo tienen todas, mira. Punto, punto, punto. Y en la semana 4 también, mira, punto. Va, venís y en la semana 1 corregir CPU y le quitas el punto. Este CPU es diferente a estos tres, mira, a los, a los tres que están, mira. Entonces, venís y... Es el mismo rango, son las mismas hojas, solo has hecho una corrección en la, en el, en la primera hoja de enero, semana 1, le quitaste el punto, solo esa corrección existe. Entonces venís y te vas a consolidar, mira. Voy a dejar esta este extracción anterior, ¿ya? Y me voy a poner abajo para hacer otra extracción del mismo rango. Y como ya está configurada, ahí están las cuatro hojas solo me corrí hacia abajo y le voy a decir aceptar, y aquí me hace la extracción de datos y mira, el detalle es este de que arriba dice CPU 215, etcétera y arriba dice CPU sin el punto y debe de dar 5220, mira entonces abajo, como le quitaste el punto mira Abajo le quitaste el punto, él te lo tomó como otro producto. Estos dos son diferentes. Entonces, en la primera hoja te extrajo lo de CPU de la semana 1 y ahí está el total. Y en la otra que está abajito, C.PU, te extrajo las otras tres semanas. Y es el mismo producto. Entonces, si vas a hacer este tipo de correcciones, lo tenés que hacer en no solo en semana 1, sino que en la 2 en la 3 y en la 4, o sea, decidí cómo te vas a quedar, con la CPU sin punto o volvés a poner CPU con punto, mira, porque si vuelvo a poner en la primera CPU con punto y me voy a la extracción o, o consolidación mira, lo voy a volver a hacer abajo, mira, abajo datos consolidar y aceptar y hoy te extrajo, como es, mira 52.20 entonces eh, no te estoy diciendo que no se pueden hacer modificaciones, solo que hay que tener cuidado porque eh, Excel va a traer elementos y cuando un elemento cambia, mira lo que estoy marcando, cuando un elemento cambia, eh, o sea para él es otro y te trae lo, te trae eso pues lo nuevo que que no es nuevo, sino que nosotros entendemos que es lo mismo, pero Excel no. <coughs> Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vaya, estas extracciones, como te digo, ahí, ahí pueden ir quedando y las puedes borrar y las puedes volver a correr en el momento que querrás. Vaya, acá. Ahora, otra situación. Tengo cuatro semanas, desde la 1 a la 4. Okay. Viene alguien y me dice: Mire, eh, nació una semana, 5. Y eso es todo. Si enero no tiene cinco semanas o el mes, le vas a alegar algo. No, es que solo en la semana 5 solo trabajamos un domingo. Si te das cuenta, el listado es de lunes a sábado igual. Pero han agregado una columna que deberías tener total ahí y dice domingo. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego esto? ¿Cómo agregaría este día? ¿Verdad? ¿Cómo agregaría este día? Entonces, venís, la manera de agregarlo es Estamos en la consolidación sin vínculo. Te voy a dejar arriba la extracción normal y yo voy a trabajar abajo para que saque otra y ya vas a ver. Me voy a consolidar y me han pedido que tengo cuatro hojas y voy a agregar una más. ¿Verdad? y cuál es? Mira, referencia, referencia no tiene nada. Le di, me dicen que es esta enero con domingo 5 ok si solo agarras domingo, no te va a funcionar porque estás consolidando la plantilla. ¿estamos? Entonces, vos venís y vas a tener que marcar todo el dato. Todo el dato. Todo el cuadro, ¿verdad? Y lo único diferente de este cuadro a todos los demás es domingo. Y ya sabes que Excel elementos nuevos te los va a agregar. ¿verdad? Entonces, venís y marcas domingo, mira enero con domingo o sea semana 5 y lo vas a agregar y ya está en las ya son cinco semanas verdad bueno entonces venís y le decís aceptar ojo fila superior y columna izquierda ya sabemos verdad que hay que dejarla marcada para que no salga lo que tiene que salir le doy a aceptar y te hace la extracción mira abajo se lo grabé las cabeceras producto lunes a sábado exacto pero después de sábado sigue domingo verdad y el total. Entonces, la diferencia del de primero con el segundo es que eh, el segundo lleva una, un cuadro más, pues. Pero ese cuadro solo te agrupa el domingo. Si te das cuenta, acá el domingo lo agrupa, pero si sí te lo sumen los totales, ¿verdad? Porque si te das cuenta arriba, mira, 681 más 30, 711, ¿verdad? Vaya, ahora, venís, otra variante, mira. Agregamos un día, el domingo. Ok, otra variante. Todavía venís y en el domingo, el sábado lo escribiste sin la tilde, imagínate. Lo escribiste mal. Sábado sin tilde. ¿Verdad? Imagínate. Venís y... O en alguna hoja está sábado sin tilde. Venís y lo voy a hacer abajo bajo para que te des cuenta de las diferencias <coughs> consolidar y lo vuelves a correr porque no has agregado nada sino que simplemente sencillamente escribiste una cosa mal una cabecera mal mira el domingo tiene el sábado sin tilde mira aquí está el domingo el sábado sin tilde y después te puso el sábado bien verdad de las demás Vaya, el orden de los factores no altera el común, el producto, ¿verdad? Si hayas escrito sábado con tilde o sin tilde, no importa. Acá lo que va a pasar es que van a haber más sábados, pero la suma siempre se sigue manteniendo igual. Entonces, si venís y viernes por aquí lo pones con B grande, te van a salir viernes con B pequeña y viernes con B grande, pero como es suma, te agrupa, pues, pero se ve feo, ¿verdad? Entonces, venís y sábado lo tenés que poner normal, ¿verdad? Entonces venís y como ya es una hoja seleccionada lo voy a poner otra vez abajo, te vas a dar cuenta, consolidar y le decía aceptar y hoy te agrego sábado ¿verdad? normal, ¿verdad? Mira, entonces arriba hay un error que es eh, está vacío sábado con sin tilde, en domingo tiene sábado sin tilde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eh, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? porque estás trabajando con ojo, con cuadros completos. Estamos con cuadros completos. Ahora, preguntita con esto de cómo consolidar entonces. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver la otra consolidación. Ya vas a ver. Eh, yo, porque quiero que la, que la, que la chequen, la voy a explicar rapidito acá. La otra consolidación lleva vínculos, o sea, actualiza y se trabaja igual. Ya no lo voy a marcar porque eh, ya está marcado, ¿verdad? Eh, ya está marcado todo. Entonces vengo y la voy a dejar caer desde aquí, desde A3. Más 3, está bien. Ok. Me vengo a datos. Y en datos, la única diferencia es esta vez. ¿Verdad? Vengo y tengo las cinco hojas, ¿verdad? Porque ya agregué hasta el domingo. Bueno, creo yo que... Eh... Va, veamos. Fila superior, ya sabemos para qué funciona, y columna izquierda para los productos. Extraigamos a ver qué pasa. Ok, mira. Te extrajo a, digamos, que todo bien. Sí, 711, ajá, todo bien vaya mira, esta es la normal te vas a dar cuenta la diferencia esto lo hice para probar eh, que estábamos bien configurado para. hoy voy a colocar acá la extracción, consolidar y solo le vas a dar clic aquí donde dice crear vínculos con los datos de origen, entonces le das clic y le decís aceptar y lo que hace es un esquema te extrae pero esta extracción tiene eh, acá, mira, si te das cuenta arriba, tiene fórmulas de F2, mira. Mira, tiene fórmulas, mira, F2, mira, mira. Y te está sumando, eh, pues eh, exactamente, ya esto, mira. Si quieres ver en mouse 521 y le das clic al esquema o al grupo este, al expansor, lo que te está enseñando son las hojas, aquí lo voy a hacer más grande, mira. Esto lo que te está enseñando es que intervienen para el total de mouse de 521, intervienen estas hojas. Y la del domingo, ¿verdad? Recordad que hay una hoja que no tiene datos eh, de lunes a sábado, solo domingo, está al final. Y por lo tanto, la del domingo también no va a tener de lunes a sábado, solo la del domingo, ¿verdad? Por eso. Pero entonces, en otras palabras, aquí te está diciendo de que estás ocupando cuatro hojas. Cuatro hojas. Entonces, esto lo lo contraes, o sea, lo colapsas. Te vas a monitor, mira, y es lo mismo. En monitor, si le das clic acá al detalle, te está enseñando para decirte que son 180 monitores, eh, dinero que has vendido, están esas cinco hojas, mira, cinco hojas y son las que están abajo. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Ponerle el ojo al mouse. 521. Vaya, la otra es esta. Los subtotales, mira. Colapsado, mira o laxado, O expanso. ¿verdad? Extendido, mira. Si lo extende este, lo va a enseñar en subtotales. Mouse y lo de mouse. Lo voy a hacer un poquitito más pequeño. ¿vale? Mira. Mouse. Y ahí está el total de mouse. 711 dólares de mouse. Ok, monitores. aquí está? Monitores eh, 1170. Y así todo, ¿verdad? Te lo enseña eh, detallado. Ese es en columna. Dos. Si le decís uno, te lo enseña resumido. Columna. ¿Ya? Vaya. Pero, ¿qué pasa? La ventaja es esto, mira. Fíjate, mouse 711. Me vengo a la semana 1, No nos compliquemos. Semana 1 Y en el mouse le voy a sumar eh, 99 para que ahí me den 100 o oh, pongo 100 de una vez, 100, menos 99 unidades a esto. Si yo me vengo al primer vínculo, esto no está actualizado. Este, este, este dato está malo, pero si me voy al segunda forma de actualizar, 800, mira, mouse, mira, mouse 800. Hoy vuelvo a la semana 1 y vuelvo a poner 11. Me voy a la consolidado con vínculo, mira, 711, mira te das cuenta, entonces la, la de vínculo actualiza, pero te lo da en esquema, ¿verdad? Eh, con subt subtotales, ahí cada quien sabrá si te sirve este de subtotales o si te sirve este solo de valores, ¿ya? Entonces, eh, usted, esas son las dos maneras de consolidar a través de la ficha datos, hay varias formas de consolidar, ¿verdad? Este, ¿alguna pregunta? Estamos con este ejemplo de las dos maneras de consolidar. Vaya. Entonces, eh, vamos a hacer esta práctica. Consoliden los datos. ¿Verdad? Incluyendo el domingo. Bueno, como, como gusten, si quieren. Si quieren incluir el domingo, sería así, ¿verdad? Este, este sería aquí, que estoy marcando. Si no lo quieren incluir, es el de arriba. Hagan una consolidación, y le toman una foto y la suben al grupo de WhatsApp. Vamos a hacer esa pequeña práctica acá. Y luego, antes de cerrar la sesión, voy a explicar el consolidar dos. O sea, es otro ejemplo, ¿verdad? Pero es de otra forma. Y ese les va a quedar para que lo practiquen, porque consolidar dos eh, lo vamos a hacer por producto. Bueno, entonces, practiquemos. Acá. Háganos sin vínculo, una, una consolidación de valores. Este lo voy a poner en amarillo para que veamos acá. Este. Voy a poner aquí. Práctica. Ya saben, ¿verdad? Que si les sale lo que es eh, activa la en datos, menú datos y la parte de consolidar, acá le vas a decir eliminar una por una, ¿verdad? Para limpiar. Bueno, eh, ¿cómo vamos? Todo bien, bueno, vamos a esperar. Unos dos minutos más para completar esta práctica. Recuerden que hay que tomarle una imagen y subirla al grupo de WhatsApp para chequear, ¿verdad? <coughs> Bueno, el que va terminando lo sube y el que no tenga ahorita bueno, computadora para hacerlo, pues lo practica, ¿verdad? Bueno, esto recuerden que eh, queda activo los últimos parámetros de consolidar aquí, mira, consolidar en este libro, ¿verdad? En este libro. Bye. Vamos a cerrar este librito y vamos a abrir otro, que es el consolidar dato 2. Ok. Veamos aquí, Claudia subió una actualización. Ahí está el dato. Correcto. Ya después solo le ponen acá el formato y estamos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, eh, el otro archivo se llama Consolidar 2. Este tiene unas variantes. Vale. Este es parecido al anterior, solo que aquí vamos a consolidar de otra forma. O sea, siempre ocupando el mismo menú, ¿verdad? Y todo. Pero acá es así, mira. Tener dos meses, o sea, tenés la venta de un mes, enero, y tener la otra venta del de, otro mes, febrero. Si te das cuenta, la estructura eh, es igual, lo único que van cambiando son los valores, ¿verdad? Podrían ser unidades, eh, dinero, lo que sea. Entonces, mira, cambia, ¿verdad? Acá, si te das cuenta, yo hoy no estoy ocupando puntuación, CPU, ta, ta, ta. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Vaya, vale, mira, tenemos dos meses y tres meses, son iguales. Y tenemos un reporte consolidado. Vaya, acá cambian algunas cosillas. Venís y fíjate, este reporte consolidado no me voy a traer todo el cuadro, por una razón, porque este cuadro de consolidación es diferente a la a producto mes, producto mes. O sea, cuando digo productos y, y en marzo es, es producto mes, ver Producto mes. Si yo quiero llevarme todo esto, está bien, pero... Acá acá están productos, aquí dice precio de venta, precio masiva. Entonces, aquí voy a tener yo una diversidad de cosas. Entonces, lo que yo voy a consolidar son las cantidades. Ya, entonces, lo único que sí tengo que tener cuidadito es de que acá diga mouse y cuando yo vaya a ir a buscar ítem por ítem, agarre mouse, ¿verdad? El orden, yo te sugeriría que sea el mismo en el cuanto a todo, ¿verdad? Sin embargo, si te das cuenta, esta consolidación es por referencia. Si vos sabes bien en dónde está el lugar, lo vas a ir a buscar. El problema es que no, ¿verdad? Vaya. Mira. Entonces la idea es venir y aquí yo tengo eh, precio, precio masiva, es una operación matemática que ahí está, y cantidades, mira. Entonces, si yo quiero hacer una multiplicación de dinero, sería acá. ¿Verdad? Sumar el precio, ¿verdad? Sumar el precio. O sea, el precio más IVA, si lo sumo, tengo el, el, el IVA. O sea, el precio ya con IVA. Y sumo las cantidades, como querrás. Entonces, el total va a depender de las cantidades, mira, Total depende de las cantidades. Si lo borras, se elimina el IVA y el total general. Entonces, la consolidación es esto acá es lo mismo que vamos a hacer, mira, enero, o sea, si voy a ir a buscar mouse, me concentro en cada producto, yo sé que mouse están esos datos, vaya, pero si lo voy a hacer a través de consolidar, sería así, mira, aquí estoy consolidando solo una pequeña parte, o sea, celdas específicas, te venís y le decís datos, consolidar, ya te ven, yo me vine a ubicar acá, mira, donde está mouse. Estoy ya en esta parte, estoy en D4. Consolidar esto, esto. Mira. Eliminar, eliminar, eliminar. Ya Elimino. Ok, mira. Voy tras el producto mouse de los tres meses, ¿verdad? Quitar esta cosa del zoom. Va, mira, voy mouse. Y me están diciendo suma. Porque es una consolidación. Va, enero. Y voy en las cantidades de mouse, ¿verdad? Y le digo agregar. Esa es la primera, ¿verdad? Hoy me vengo a febrero, mira Cambió, mira No la borré, ¿verdad? Pero cambió a febrero. ¿verdad? Y en febrero elijo mouse. Hay que fijarte que diga mouse. Si mouse estuviera abajo, pues yo lo, me bajo. Agregar. ¿verdad? Me voy a marzo. ¿verdad? En marzo. Mouse eh, está en la B4. Casualidad, ¿verdad? Él te va a decir siempre la celda en la que te estacionaste antes, ¿verdad? Pero siempre bíblica B4. Ok. Y le decís agregar. Entonces, ya agregué solo mouse. ¿Ya? Ya agregué solo mouse. Y aquí no marqué ni fila ni nada, otra cosa. Entonces, solo le dije. Esta celda de esta hoja, o sea, tal hoja, tal celda, tal hoja, tal celda, tal hoja, tal celda, ya, y me dio lo mismo, mira, 200. Hoy vamos a repetir para monitor, fíjate bien. ¿Y qué estoy consolidando? Monitor porque lo estoy viendo, pero en el fondo podría equivocarme y agarrar alguna otra cosa, te tener mucho cuidado, mira, te pones en la celda donde quieres consolidar el dato, te vas a ir a buscar consolidar, mira, vaya, mouse estaba en A4 ¿ya? sí, pero aquel era mouse, y ahorita ¿qué voy a hacer? A ahorita voy a consolidar este ¿qué me dicen? Las de abajo la borro o no? ¿ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se deben borrar las referencias de abajo o no? Ojo, en este libro estoy haciendo toda la consolidación, ¿verdad? pero ya tengo referencias anteriores. ¿La del mouse la dejo o la borro? O, so, o sea, agrego, agrego en referencia nueva, agrego la de enero, pero la de monitor, mira, aquí con mi ojo de buen cuero estoy viendo que era parte de ese monitor, porque en el fondo solo estoy agarrando una celda y agregar. Deben dejarlas. ¿verdad? Hoy me voy a febrero. ¿verdad? Y en febrero él te, se ubica en la misma posición de Febrero. Veo yo si está bien, ¿verdad? Y agrego Febrero. Y me voy a marzo. Mira. Y en marzo estoy en la B5. Y agrego. Vaya, fíjate bien. Agregué. No le doy ni fila ni columna ni vínculos porque solo estoy diciendo esta referencia, marca esta referencia, ya no me sirven los encabezados que están alrededor, ¿verdad? Aceptar y aquí consolidarse, ¿sí? ¿verdad? Vamos, entonces acá ¿qué, qué pasó, mira, monitor serían 20. 55 y 100. Son 175. Ajá. ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Por qué me da 375? Veamos. Consolidar. Porque tengo enero. Bueno, mira, me es más fácil. Creo que borré dos de enero. ¿verdad? Bueno, lo vamos a borrar todas. ¿Estamos? Entonces, cada proceso de consolidar te dije que, que consolida su rango, pero el rango de 200. ¿verdad? Entonces, ahora, este de consolidar, si te das cuenta y le das clic a, a esto, no se pueden copiar. O sea, no es como que vengas y consolides las primeras. Quiero verlo. Vamos a borrar el de 200. Vení. Este. Agregar. Febrero. Agregar. Marzo. Agregar. Vale, Entonces, si crees que al copiar esto vas a, co a copiar la consolidación, no se puede porque él copia la misma configuración de consolidación. Mira, me voy a ir al último. Y en el último, tengo esto, las configuraciones de B4. Entonces, si me voy a, a cualquier otro, al tercero, cuarto, quinto, tengo la de B4. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado con esto. ¿Estamos? Eh, hay que, eh, no se pueden copiar las consolidaciones, sino que tenés que irlas haciendo una por una. Ahora, este ejercicio es de eh, tener más paciencia, ¿verdad? Y hacerlos uno por uno, ¿verdad? Aquí están los datos que te doy y también acá está en blanco, ¿verdad? Para que lo vayas haciendo. Entonces, tenés que venir así, mira, vamos a hacer el, el, el USB. ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer? Eh, venir y agarrar el producto del USB, agregarlo y así sucesivamente, uno por uno. Entonces, esto... Se parece al video, quiero ver, creo que sí, creo que es este video el ejercicio que está. Entonces, con el que te, el ejercicio que se te proporciona al inicio, vas a consolidar lo que es un rango completo. Ya, y con este puedes ir celda por celda. Estamos, venís, eh, si crees necesario, puedes ver el video, ahí se te va a explicar el video. A la hora de bajar, es parecido al ejercicio que te he dado el 2. ¿Ya? Venís y um, después de que practiques, leas esto, veas el video, podés. Puedes... Ah, acá no hay examen. Bueno, no hay el laboratorio, mira, qué chivo, ¿verdad? Entonces, si sí, eh, tenés un poquito más de tiempo para hacer las prácticas. Veamos, este video, si te sirve, lo puedes y te carga más rápido para salirte de la plataforma lo puedes cargar hola bienvenido a tu clase de excel intermedio ah, mira. la ventaja en youtube es que lo puedes adelantar más etc datos que ya se muestren continuamos meses del producto mouse son 110 total en consolidar datos Espero hayas entendido. Vaya, entonces eh, ahí les queda chance a ustedes para que practiquen. Y este, si creen necesario, pueden subir en WhatsApp el producto final, ¿verdad? De la hoja que dejábamos la práctica, porque solo, veamos cuánto lo han subido, solo una persona subió la práctica. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Recuerden que eh, hasta el lunes, ¿verdad? No se vayan a conectar mañana, eh, de lunes a jueves, la otra semana. ¿No hay preguntas? No. Gracias. Bueno, Gracias. Quedamos, quedamos hasta aquí entonces, buenas tardes y hasta la próxima sesión.